En el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, el escritor divino lo expresó así: el justo por su fe vivirá. ¿Qué dice este versículo? Que toda la vida del cristiano es siempre de fe. En otras palabras, que de principio a fin, la vida del cristiano es una vida de fe. En el versículo se ven tres asuntos: una persona, el justo; un instrumento, por su fe; una promesa, vivirá. Enfocamos esta palabra, justo. Justo aquí es aquel que es llamado por Cristo y mediante la fe es llamado, es perdonado y es justificado. El verdadero cristiano o el verdadero creyente. Y la fe aquí es un instrumento, es el instrumento mediante el cual el poder de Dios viene al verdadero creyente para que el verdadero creyente le sirva en fidelidad. La fe como instrumento es como el hipertenso. Hay personas que sufren de presión alta o que son hipertensos. Entonces ellos deben tomar una pastilla o dos pastillas diarias. Sin esas pastillas ellos morirían. De la misma manera, así como el hipertenso, la pastilla es el instrumento para hacerlo vivir, para moverse, para actuar, la fe es con el creyente. La fe es el instrumento, es Dios que hace todo. Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La fe entonces es el poder para que nosotros hagamos lo que Él nos manda o nos pide. Por lo tanto, la vida del creyente es honrar a Cristo. Reiteramos, la fe es un instrumento, como el pianista. Él no es pianista si es un piano. El piano es el instrumento que le da fama, que le da ingreso, que le da poder. De la misma manera, la fe. La fe me da el poder para confiar. La fe fortalece mi esperanza. La fe me da convicción de las Santas Escrituras. La fe abre mis ojos para yo ver el mundo por venir, la gloria eterna, y creerla y tener la convicción de que es así y no es de otra manera. Eso a su vez indica que una fe débil socavaría mi felicidad. Recordemos el caso de María en la tumba. Jesús estaba delante de ella y ella creía que era el hortelano y estaba triste. ¿Por qué se entristeció? Porque no le creyó a Cristo. Su fe débil socavó haberse gozado con Cristo o su felicidad. Así que la fe débil socava la felicidad. Por lo tanto, la incredulidad también impide el obrar. Es por eso que es tan y tan importante estar presente en la predicación fiel de las Escrituras. Porque Dios ha de usar la predicación para traer a nosotros, mediante la fe, el poder y podamos ser sumisos a su voluntad y servirle con entusiasmo. La fe me guía el dormir. Si duermo poco o duermo mucho, la fe me guía para saber qué comer, cuánto comer. La fe me guía el beber. La fe guía todo. Mi vida temporal, mi vida física y mi vida espiritual ha de ser guiada por fe. El justo vivirá, será feliz en esta tierra mediante la fe. Es como Cristo es la fuente del poder, del gozo, de la alegría, de la paz, de la justicia, de la verdadera felicidad. Y es como si la presa, una presa contiene el agua, o un sumidero tiene el agua y viene a mí mediante una tubería. Yo tengo sed, mediante esa tubería llega el agua y calmo mi sed. Así es la fe en la vida del creyente, para darle todo cuanto él necesita. Por eso nuestro Señor dice: sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo cultivamos pues la fe? Por las promesas del Evangelio. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y recordemos esto siempre, que a todo verdadero creyente, a ti y a mí, se nos ha concedido dos asuntos: creer en Cristo y sufrir por Cristo.
Entonces al final repetimos, el justo por su fe vivirá. ¿Y cómo oramos? Oremos tal cual los apóstoles, cuando ellos vieron, oyeron la reprensión dada por Cristo de hombres de poca fe, su reacción fue esta, y así mismo nos unimos todos ahora. Señor, perdona nuestra incredulidad, aumenta nuestra fe. Amén.